Hola, buenas noches, ¿cómo están? Marta Lucía ya se conectó, fue la primerita que se conectó, nos está saludando, buenas noches. Bienvenidos a todos a nuestro Cocina Fácil del día de hoy. Para las personas que son nuevas, vamos a darle un tiempito, un espacio. ¿Cómo me les va? Hoy nos vamos con... esta me la preguntan mucho, es una receta que me preguntan mucho, es muy fácil, muy sencilla, pero es muy versátil en la cocina. La pueden utilizar en lo que quieran. Para una crema, para una salsa, para una base de lasaña, de pizza, bueno, para lo que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, muy pendientes con esta receta. Es pasta de tomate, me la preguntan mucho, que cómo la hago, que si la compro, que... Bueno, son muchas preguntas, entonces el día de hoy la vamos a hacer y de aquí en adelante la vamos a utilizar en muchas cosas, bueno, muchas recetas. Mónica, buenas noches. Karina, Karen, ¿cómo me les va? Vamos a seguir dando un tiempito ahí, yo creo que ahí se ve perfecto. Listo, no solo cubro esto. Listo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Que fue la, no me estoy acordando que fue la piernas rellenas. Quiero saber si cómo les fue con las piernas rellenas, si las prepararon, si de pronto las tienen ahí como en stand-by para una ocasión especial. Bueno, no sé. Espero que la preparen porque es una receta deliciosa. Yo disfruté esa noche, cené delicioso. Luisa Fernanda, buenas noches. María Daisy, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ya se van conectando varias personitas. Entonces, para las personas nuevas que de pronto hay, mi nombre es Ever Bejarano, me presento. Soy el chef de Salud a la Carta. Y este espacio lo tenemos todos los jueves para ustedes, para aprender a cocinar, para hacer recetas, para aprender nuevas técnicas de cocina, bueno, para resolver preguntas, dudas. Entonces, aquí estamos. Mi nombre es Ever. Mucho gusto. Espero disfruten mucho este live. Es con mucho cariño. Lo hacemos todos los jueves, ya saben. Y a medida que yo, bueno, vamos haciendo el live, como todos saben, yo voy dejando por aquí oferticas este sábado. Este sábado tenemos sándwich con roast beef. Delicioso. Sándwich con roast beef en Salud a la Carta. Entonces voy a ofertar de una vez para que ustedes lo vean. Y si quieren comprarlo de una, lo pueden hacer. Bueno, entonces ahí se los voy a dejar. Sándwich de roast beef. Delicioso, sin harina, sin nada de gluten. Entonces... muy pendientes si quieren comprar el sándwich de roast beef para este sábado. Bueno, muy pendientes. Entonces, les estaba contando de la pasta de tomate. A veces tapo el logo y no me gusta tapar el logo. La pasta de tomate es una receta muy sencilla, pero tiene que hacerse a la perfección para que quede bien. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros hacemos la pasta de tomate para que nos dure cierto tiempo en la nevera. O sea, que nosotros la hagamos hoy, nos dure toda la semana en la nevera para que, no sé, el lunes voy a hacer pasta, entonces pasta de tomate. Voy a cenar una cremita de tomate, lo que hago es arreglarla y consumo crema de tomate. Voy a hacer una lasaña, ahí tengo mi pasta de tomate. Para todo me funciona la pasta de tomate. Bueno, entonces muy pendientes. Livia, buenas noches. Nidia, un saludito. Bueno, Luisa Fernanda, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, para estar en los live como tal, para que tú puedas estar en este momento en vivo y tú puedas hacer las preguntas que tú quieras, tienes que agendar, bueno, agendarte no, inscribirte, pasar unos datos y lo que van a hacer es, te van a enviar el link a tu correo, ¿listo? O te van a notificar a qué hora va a ser el live. Bueno, y adicional a eso, todas estas recetas que estamos haciendo acá todos los jueves a las 7:30 de la noche van a quedar en YouTube
grabadas. ¿Listo? Tú entras a la página de Natural Body Center y vas a buscar cocina fácil y ahí te van a aparecer todos los videos que hemos hecho el año pasado, este año, bueno, todos van a aparecer. Bueno, entonces, muy pendiente, Luisa Fernanda. Ya sabes. Bueno. Entonces, yo creo que vamos a empezar de una vez. Ya llevamos 7 minuticos acá. Ya las personas que se vayan conectando, las vamos contextualizando un poco y listo. Bueno, entonces, para. A ver, yo bajo un poquito la cámara. Ahí. Listo. Para la pasta de tomate, vamos a mostrar los ingredientes. Listo. Tenemos tomates chontos maduros, maduros, importante, que estén maduros. Listo, no lo compremos pintón, no lo compremos verde, no tiene que ser maduro. Listo. A ver, miren, bien rojito, bien bonito. Bueno, ¿qué pasa si no lo tenemos muy, muy, muy maduro? Nos va a quedar una pasta de tomate como verdosa, como naranjita. Bueno, no queremos eso. Tomate chonto muy, muy maduro. Vamos a utilizar una cebolla cabezona blanca. Vamos a utilizar laurel, tomillo y dientes de ajo. Miren acá los dientes de ajo. Básicamente, esos son los ingredientes de la pasta de tomate. Adicional a eso, si yo la quiero convertir en una cremita para consumirla en la noche para el frío, lo que hago es tener a la mano queso parmesano. ¿Listo? Queso parmesano y crema de leche. ¿Listo? Cremita de leche. ¿Para qué la crema de leche? Para suavizarla un poco. Eso lo vamos a ver al final para que vean que queda un poquito más suave, queda más cremosita. Sí, la vamos a hacer como crema. Pero básicamente los ingredientes para la pasta de tomate son tomate, cebolla, ajo, laurel y tomillo. Ahí se le pone ajo, se le pone pimienta, se le pone sal, se le pone orégano y ya. Bueno, entonces vamos a iniciar de una vez. Yo acomodo un poquito la cámara para allá. La subo un poquito. Ahí. Listo. Se alcanza a ver el logo, se alcanza a ver absolutamente todo. ¿Y qué vamos, lo primero que vamos a hacer? Vamos a buscar una ollita y vamos a empezar a precalentar todo. ¿Listo? Entonces ya ponemos el fuego. ¿Qué hacemos? Vamos a lavar muy bien los tomates. Listo. Bien lavaditos los tomates. Yo los tenía ya lavaditos. Solo les puse una jugadita nomás. Y lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Lo primero que va a ir al sartén, o sea, a nuestra ollita o al sartén, ahí lo que tengan ahí, no importa. Si tienen un sartén, no importa. Lo importante es que sea grande y quepa más o menos 1 libra de tomate. ¿Listo? Si quepa 1 libra de tomate, está perfecto. Entonces, el corte de la cebolla no importa. ¿Por qué no importa? Porque esto al final lo vamos a licuar. ¿Listo? Si queremos que sea un poco más rápido y no nos vaya a quedar cruda la cebolla, la cortamos pequeña. ¿Listo? Pero si tomamos el tiempo para hacer la cremita, para hacer la pasta, le damos el tiempo suficiente, no pasa nada. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es sacar unos cuadritos acá. Cuadritos. No dice nada más, solo cuadritos. ¿Listo? Y nos vamos a ir con eso y con los dientes de ajo. Listo, aquí tengo 3 dientes de ajo, pueden ser 2. Vamos a poner 3 dientecitos de ajo para darle buen sabor. Vamos a pelar y ponerle 3 dientecitos de ajo. Listo. Esto pueden saltearlo con aceite de oliva o aceite de girasol normal. Bueno, aceite de oliva o aceite de girasol normal. Acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, como ya precalentó,
Vamos a agregar aceite. Y vamos a bajarle un poco el fuego para que no se nos vaya a quemar tan rápido. Y agregamos la cebolla y el ajo. Listo. Y así, enterito, le vamos a agregar de una el laurel y el tomillo. Miren, así se lo va a poner para que ustedes vean. ¿Listo? Hasta ahí. Todo perfecto. Entonces tenemos cebolla, tenemos ajo, laurel y tomillo. Mientras esto se va sofriendo un poco acá, listo, mírenlo acá. Entonces, esto ya empieza a soltar el aroma delicioso, que es el laurel, el tomillo, el ajo, la cebolla. Empiezan a soltar ese aroma delicioso. Entonces, lo que queremos es eso, que empiecen a soltar todo ese aroma, ese sabor en el aceite. Empiecen a amalgamarse ahí, a mezclarse todo. Mientras nosotros vamos a cortar el tomate. Entonces, ustedes pueden ponerlo con cáscara o sin cáscara. ¿Listo? Como ustedes quieran. Vale, yo siempre lo pongo con cáscara, no hay ningún problema, no va a afectar en nada. Hay personas que no les gusta con cáscara de pronto porque les va a sentar mal o algo, de pronto tienen restricción con el médico. Bueno, ya eso ustedes lo van mirando, pero yo lo que hago es normal. Lo voy a quitar, lo voy a partir a la mitad. Le quito estas pestañitas. Listo. Las pestañitas las quitamos. Y como les dije, si ustedes el corte no importa, listo, el corte no importa, pero entre más pequeño, más rápido va a estar la preparación. Listo. Entonces, tomatico por acá. Y recuerden que yo aquí estoy haciendo para una librita, listo. Más o menos me van a salir unos 600, 700 mililitros de pasta de tomate. ¿Listo? Aproximadamente. Yo lo voy a partir acá. Miren, entre más maduro va a ser más jugoso el tomate y va a quedar rojita la crema. ¿Listo? Eso es muy importante. La maduración del tomate es sumamente importante para que nos quede bien la receta. ¿Listo? Entonces ya, aquí estamos en nuestro tomatico, le vamos dando vuelta aquí a esto. Esto se soltó un aroma delicioso. Ahí lo vamos dejando. Listo, ya saben, cualquier pregunta que tengan me la van haciendo mientras yo voy aquí cocinando. Listo. Entonces seguimos cortando el tomate. Entonces, por aquí quitamos esas punticas. Lo que pasa es que de pronto, más adelante, esas punticas que yo le estoy quitando pueden hacer que o se amargue un poco la pasta de tomate o no me dure tanto tiempo en la nevera. ¿Listo? Entonces, por eso se las quito. Es preferible quitárselas. No nos demoramos nada. Y ya. ¿Listo? Y lo cortamos aquí. Perfecto. ¿Se dan cuenta cómo el tomate me hizo saltar ese jugo por lo maduro que está? Listo. Entonces, ustedes ya con esta pasta de tomate en casa, ustedes pueden hacer, en serio, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Como si tuvieran una base en casa para hacer una sopita, para
hacer una pizza, bueno, para hacer una lasaña. Esto ya voy a terminar aquí. Voy a bajar ese tomatico ya y otro esto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Por favor, me van diciendo y vamos a agregar ya el tomate. Listo. Ahí en ese punto le vamos a subir un poco el fuego y vamos a agregar lo que es la sal, el orégano y la pimienta. Listo. Nos vamos a poner sal. Sal. Le vamos a poner orégano. Y voy a buscar un poquito de pimienta por acá. Y pimientica. Importantísima. Listo. Entonces ya ahí tenemos ya montada nuestra base para la pasta de tomate. Le vamos a dar una vueltica. A ver, guardamos esto. Entonces, no le vamos a poner en este momento agua. Listo, vamos a dejar que el tomate suelte todo el jugo que tiene, todos sus jugos, todas esas propiedades que tiene el tomate, las va a soltar ahí. No le vamos a agregar agua en caso tal que sea necesario, le vamos a agregar un chorrito de agua, listo. Pero entonces yo les voy a mostrar, yo no le puse agua ahí, se dieron cuenta que yo no le puse agua ahí, solo puse el tomate con la cebollita, el ajo, el laurel y lo puse no a fuego alto, sino a fuego medio bajo. Lo que hice, voy a ir lo moviendo de a poco, y eso va a empezar a soltar todos sus jugos. Se van a dar cuenta ahorita, listo. Van a pasar unos minutos y ahí va a empezar a soltar, listo. Entonces ya lo dejamos ahí. Mientras tanto, yo les voy hablando a ustedes que además de las recetas deliciosas que preparamos en Salud a la Carta, ya la voy a quitar y vamos a ofertar más cosas. Así como oferto cosas de salud a la carta, ofertamos cosas de Natural Body Center. En Natural Body Center, ¿qué estamos ofertando? Una valoración gratuita. Gratuita para amigos, familiares, conocidos. Bueno, para las personas que ustedes quieran que conozcan, que estén interesadas en el tratamiento. Ustedes la recomiendan y ellos van a tener una valoración gratuita. ¿Listo? Entonces, súper pendientes, lo que tienen que hacer es agendarla y listo. Aquí lo voy a publicar y ustedes aquí súper pendientes para el amigo, para el novio, para la novia, para el primo, bueno, no sé. Ya ustedes van mirando, la voy a dejar un ratico ahí. Para que se agenden y le den la oportunidad a la persona para que tenga una valoración gratuita. ¿Listo? Entonces, veo que no hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ya hicimos el corte de la cebolla, agregamos el ajo, el laurel, el tomillo, ya cortamos los tomates y en este momento están allá. ¿Listo? ¿Alguien de pronto se perdió en algún paso? No duden en preguntarme. Yo voy a mirar cómo va esto.
A ver, ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar cómo se ve. Porque esto de una empieza a estar los jugos. Bueno, saben lo rico que huele eso. Huele delicioso, delicioso. Bueno, esta me pregunta. Claro que sí hay. Mira, aquí yo les voy a dejar el número de salud a la carta. Les voy a dejar el número de salud a la carta aquí en el chat. Listo, porque aquí no lo tengo. Aquí en la publicidad no aparece, pero yo se los voy a anotar aquí para que ustedes lo tengan ahí. Y con este número en el chat de WhatsApp, eso se los voy a anotar acá. Entonces es 320, 382, 70, 71. Listo. Les acabo de dejar el número de salud a la carta. Listo. Ahí ustedes lo que hacen es hablar por el chat de WhatsApp. Y hacen todo el pedido que ustedes quieran. Postres, lasañas, mini muffin, arepas, almojábanas. Bueno, hacen almuerzos ahí también lo pueden. Ahí les dan toda la información y ustedes hacen su pedido ahí. ¿Listo, Edna? ¿Para qué? Para que estés muy pendiente. ¿Vale? Marta Lucía. Bueno, Marta Lucía me pregunta con quién se agenda la cita, con quién se agenda la valoración gratuita. Mira, tú te vas aquí a la parte derecha de la pantalla y ahí dice ofertas, listo, offers. Y te vas ahí y ahí dice agéndate o agenda. Entonces ahí te va a enviar un link y tú tienes que llenar unos datos y listo. ¿Vale, Marta? Si quieres, lo puedes ir haciendo y mientras yo estoy acá y me preguntas cualquier cosa. Bueno. Vale, Edna, ya sabes, ahí puedes hacerle el pedido de mini muffin, bueno, de todo lo que quieras, más el pedido de almuerzos, el pedido de los. Estamos ahora haciendo miércoles de locura, que son miércoles con promociones y con platos rápidos. Ayer, por ejemplo, sacamos unas tortillas mexicanas deliciosas, vamos a sacar un arroz de mariscos, bueno. Vamos a sacar muchas cosas los miércoles, entonces muy pendientes también los miércoles. ¿Dónde pueden ver eso también? En los estados de WhatsApp, si agregan a Salud de la Carta, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, aparece toda la publicidad de Salud de la Carta y ahí van a estar informados de todas las promociones que hay los miércoles, los sábados y todos los días. Bueno, entonces, si quieren, pueden ir siguiendo ya de una vez Instagram, Facebook. Salud a la carta, se llama Tu Salud a la Carta. Bueno, entonces ahí les aparece absolutamente todo. Sin embargo, yo les voy a estar recordando aquí. Aquí todos los jueves yo les voy a estar recordando todas las promociones que tenemos. Bueno, porque es una variedad de productos grandísima que a ustedes les ayuda muchísimo en el tratamiento con respecto a la ansiedad. Entonces, nosotros lo que hacemos es productos similares a los de la vida cotidiana, a los que ustedes están acostumbrados a consumir hace mucho tiempo. Entonces nosotros sacamos arepas, pero no la misma arepa con harina, con gluten, sino que una arepa de auyama. Sacamos almojábanas, pero es una almojábana a base de queso, solo queso. Listo. Igual los mini muffin, hacemos pizzas de varios sabores, hacemos tamales, hacemos lasañas. ¿Qué más hacemos? Hacemos postres, tenemos dos variedades de postres deliciosas. Entonces, en Salud de la Carta van a encontrar todo eso. Y además de eso, tenemos una línea de almuerzos que sacamos de lunes a viernes y el sábado tenemos el menú especial. El miércoles tenemos en la tarde las promociones. O sea, son muchas cosas que ustedes de pronto no conocen,
Pero miren, ahí les dejo el número 320-382-7071. Lo guardan y hablan con la persona de servicio al cliente. Ella los va a atender y les va a dar toda la información acerca de salud de la carta. Bueno, muy, muy pendientes. Nos vamos de una allá. Miren acá. Voy a traer la cámara para que ustedes vean por qué es importante. A ver, prendo acá. Miren acá. Yo no le agregué agua a esto y mire cómo se ve. Bueno, porfa, me confirman todos si están viendo la imagen, si se ve perfecto. Si se dan cuenta, ya el tomate empezó a soltar todos sus jugos. Y eso es lo que queremos, que se cocinen sus propios jugos y no utilizar agua. Bueno. Todos vieron ahí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Y de hecho sucede mucho con otras preparaciones. Si nosotros vamos a estofar algo, vamos a hacer un pollo, vamos a hacer una carne, tratemos que se cocine en sus propios jugos. Porque si nosotros estofamos, ¿qué hacemos? Agregamos carne, agregamos pollo, agregamos verduras y todo eso, todos esos alimentos contienen agua. Listo. Y al cocinarlos, van a empezar a soltar todos sus jugos, todos, pero tenemos que cocinarlos de una manera lenta. Listo, no tenemos que arrebatarlos del, no tenemos que arrebatar el fuego porque se va a secar, se van a secar. Todos sus jugos se van a secar. Entonces, pero tenemos que mantenerlos a una temperatura media baja para que esos jugos salgan y empiecen a cocinar los alimentos. Listo. Sin necesidad de utilizar el agua. El agua no es mala, obviamente, pero en cuanto a sabor, vamos a tener mejores resultados. Ya saben, o sea, tenemos los propios jugos de los alimentos, se van a cocinar ahí mismo, entonces, chévere. Cuando agregamos el agua, lo que hacemos es perder un poco de sabor. ¿Listo? El agua yo la agrego es en caso ya extremo que se me secó algo, o, entonces yo agrego un poco de agua. Pero, para no agregar agua y no bajar sabor, ¿qué hacemos? En la casa podemos tener fondos. ¿Qué es un fondo? Un caldo de verduras, un caldo de carne, un caldo de pollo, un caldo de pescado a la mano para no agregar agua, porque eso de pronto nos va a disminuir mucho, mucho el sabor. Bueno, entonces ustedes saben que el contacto con algo caliente, con el agua, con el fuego, las verduras pierden muchas propiedades. Entonces, por eso es importante que sepamos todos los métodos de cocción que tienen las verduras, ¿vale? Si nosotros queremos que todas las propiedades queden en las verduras, el mejor método de cocción sería al vapor. ¿Listo? Al vapor. Ya después lo pueden hacer al horno, ya lo pueden hacer blanqueado, como lo he explicado muchas veces acá. Bueno, hay infinidades, pero importante esto. Aquí no agregué agua y está perfecto. Vamos a darle vueltica acá. Listo. Voy a hacer otro acercamiento acá para que ustedes vean cómo se ve. Entonces, eso es lo que queremos. Si ven que ya el tomate se empieza a desatar, se empieza a convertir en una pastica, empieza a soltar todo ese aroma, todo ese sabor, las especias empiezan a hacer su trabajo. Entonces, hasta ahí vamos perfectos. ¿Listo? Este proceso puede tardar, si es uno, como estamos manejando temperaturas bajas, puede tardar de 20 minutos a 30 minutos con esa cantidad de tomate. ¿Listo? Entonces, pero yo no me voy a extender tanto. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora es licuar.
Eso que está ahí lo vamos a licuar. Ya mismo. Aquí ya estoy alisando la licuadora. Les voy a mostrar cómo se licúa también. En caso tal que ustedes estén preparando la pasta de tomate o la crema de tomate para la cena, para el almuerzo, y tienen que dársela a sus niños, al esposo, a la esposa, a la familia de una vez, ¿qué van a hacer? Ya les voy a mostrar. Entonces aquí ya tenemos nuestra licuadora. Ahí se alcanza a ver, no se alcanza a ver. Aquí está la licuadora. Listo. Entonces aquí tenemos el vasito de la licuadora. Entonces nos vamos a ir con mucho cuidado. Y vamos a verter todo en el vaso de la licuadora. Listo. Todo, todo, el laurel, el tomillo, todo, todo se va a ir allá. La hojita también se va. Listo. ¿Listo? Entonces ya. Lo tengo acá y lo que hago es esta tapita la voy a retirar. Listo, voy a dejar que el vapor salga. Listo, no la voy a tener acá porque ¿qué voy a hacer? El vapor se va a concentrar. Cuando la encienda, el vapor al concentrarse va a querer salir por algún lado. Y lo que va a hacer es ejercer fuerza hacia arriba y puede estallar la licuadora por el vapor. Entonces, ¿qué hacen? Abren acá. Y pueden poner una servilleta, preferiblemente húmeda o un trapo húmedo. Listo, miren, yo la pongo ahí. Entonces ya aquí la voy a encender. Voy a quitar un momentico el sonido porque la licuadora suena bastante duro. Entonces voy a quitar un poquito el sonido. Claro que sí, es un excelente consejo. Con muchísimo gusto. Pasa es que me ha pasado, bueno, no me ha pasado a mí, pero pues trabajando en cocina, a muchos compañeros les ha pasado eso, que del afán, de todo, gente nueva que llega a cocina, los mandan a hacer una crema o algo, van a licuar y y es muy peligroso, entonces ya saben. ¿Listo? Oh, eso huele delicioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, la vamos a llevar a la olla.
Listo. Entonces, pero antes de eso, tenemos que tamizarla. Listo. Que es tamizar, colar. Aquí ponemos el colador. Tamizamos bien. ¿Para qué la tamizamos? Para que nos queden las semillitas acá y no nos vayan a salir semillas en la pasta de tomate. ¿Listo? Aquí quedan todas las impurezas. Y ya vamos a tener una pasta de tomate limpia, limpia, bien bonita. Entonces, ya les voy a mostrar el color de la pasta de tomate. A veces el tomate engaña porque puede que esté rojo, pero no es que esté rojo de maduro. Bueno, espero que ustedes lo vean rojo, pero no. El tomate no está tan maduro y ya les voy a mostrar por qué no me quedó totalmente rojo. Ya les muestro, ya les muestro. Esto aquí, esto no se pierde, solo le ponen un poquito de agua. La mezclan y lo agregan ahí. Todo, todo tiene que ir ahí. Tamizamos muy, muy bien. Que no se vaya a perder nada. Acá. Ya está casi lista. Pues, no es mucho lo que queda, pero pues son semillitas. De pronto si lo hicieron con la cáscara, esa cascarita también queda acá, la cascarita. Pues por eso la tamizamos. ¿Listo? Listo, ponemos acá. Por ahí y les muestro el color de la crema de tomate. Si ven que tiene un color como naranja, se dan cuenta, el tomate no estaba totalmente maduro. Ustedes lo vieron rojo, rojo, rojo. Sí está rojo, pero el madurito es el que está rojo y no es el que está firme, es el que está medio blando. Listo, es el que está bien, bien maduro y es perfecto. Pero este. No pasa nada, está perfecto, está bien. ¿Qué podemos hacer? Miren, yo por aquí tengo, en algún lado tengo páprica. En algún lado de la casa tengo páprica. Lo que hacemos es ponerle páprica, listo, para darle un poco de color rojo. Ya les muestro. Que va a cambiar el color. Ya queda un poquito más intenso. No es que quede rojo completamente, pero sí cambia. Miren. Listo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar de cocinar el tomate. Lo vamos a poner ahí. Y se va a terminar de cocinar. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Entonces, yo como. Ustedes ya tenemos la base. ¿Cómo podemos hacer para que quede más espesa la salsa? Espera, pues, quiero que la veas. La salsa queda espesa. Listo, la salsa te tiene que quedar espesa. No tiene que quedar líquida. Ya te muestro para que te des cuenta. Para que quede espesa no hay que agregarle agua. Listo. Si ustedes le agregan agua, va a quedar líquida. No hay que agregarle agua. Listo para que no, para que nos quede espesa. Entonces, Luisa Fernanda, mira. Voy a traer para aquí, para que tú veas. Mira que ya va a empezar a burbujear, si se dan cuenta. Por favor, me confirman si ven. Ahí empieza a burbujear y tiene la textura
de una salsa espesa. ¿Listo? Así nos debe quedar, Luisa. ¿Listo? Miren, miren cómo empezó a burbujear. Entonces, esa es la textura que debemos tener. Listo, miren esto. O sea, se ve delicioso, en serio. Y ahí está burbujeando y ahí se dan cuenta la textura. Ustedes en el burbujeo de una salsa, en el burbujeo de una salsa, se dan cuenta si está espesa o no está espesa. Listo, en el burbujeo de la salsa. Listo. Laura me dice, ¿esto queda guardado? Sí, esto queda guardado, Laura. Hoy no se va a publicar en YouTube. Ya creo que mañana, pasado mañana, lo ponen en YouTube. ¿Listo? Entonces, miren esta salsa ya. Entonces, como yo la voy a utilizar para una crema. Listo, para una crema, para consumir una crema ahorita porque está haciendo frío. Entonces, ¿cómo la voy a arreglar? Ustedes saben que una pasta de tomate lleva azúcar. En el tratamiento no podemos utilizar azúcar. Por eso me va a ayudar de la crema de leche. Entonces, voy a poner un par de cucharadas de crema de leche. Yo creo que dos. Y la crema de leche lo que hace es darle textura, o sea, le da más espesor y le baja la acidez al tomate. Acá mezclamos muy bien. Listo. Ahí ya dejo que se mezclen muy bien. Se mezclen muy, muy bien. Voy a traer otra vez ya para que ustedes vean ya el resultado final. Miren acá. Miren ese color que tiene. Se ven que ya queda mucho más clarita porque le puse crema de leche, pero porque lo voy a hacer para crema. Listo. Si la voy a dejar para pasta de tomate, para salsas, para vegetales, la dejo sin crema de leche. No le pongo crema de leche porque esa pasta de tomate la voy a guardar en la nevera. Entonces, si tiene crema de leche, se me va a dañar más rápido. Si tiene solo pasta de tomate, si tiene solo tomate, me puede durar hasta 15 días en la nevera. Bien tapadita en un recipiente hermético, la tapan y ustedes pueden sacar cuando ustedes quieran. Listo, van sacando. Listo, esto ya empezó a burbujear. La voy a. No, deliciosa. Tipo de crema de leche utilizas, entonces ustedes pueden utilizar Colanta, creo que tiene crema de leche light, Alquería tiene crema de leche light, ¿quién otro tiene crema de leche light? Colanta, Alquería, no me acuerdo más, pero entonces yo utilizo Alquería, ¿vale? Es muy rica, la crema de leche light, ¿no? Tiene que ser light, nadie no utiliza la normal, sino la light. Bueno, entonces ya va el momento de la verdad. Voy a poner un plato negro para que se vea bien bonito. Listo. Ustedes alcanzan a ver desde ahí. La voy a poner más cerca para que vean. Cómo burbujea nuestra cremita, y lo que hago es, miren la textura de esto. ¿Listo? ¿Y con qué finalizo? Yo estoy acá. ¿Con qué finalizo nuestra cremita? ¿Con queso? Miren esto. Y listo, ya tenemos acá nuestra cremita deliciosa, deliciosa, deliciosa.
Mírenla. Miren qué delicia de crema. Con su quesito. Entonces empieza a fundir ahí nuestro queso. Y tenemos nuestra crema de tomate para el frío bogotano. Bueno, yo vivo a las afueritas, pero también hace frío acá. Tremendo. Entonces, se las muestro nuevamente para que se antojen de esta maravilla. Miren, qué rico. Qué rico. No, sí que me la tomo ya. Sí que me la tomo ya. Entonces, ya saben, si es pasta de tomate, sin crema de leche. Y la utilizamos para todas las preparaciones. Si es cremita, le ponemos cremita de leche, quesito y consumimos. ¿Listo? Entonces, Liliana dice que está delicioso. Muchísimas gracias. Está deliciosa. Quiero que ustedes la preparen. Quiero que ustedes se den cuenta que se puede hacer en casa, que queda perfecta, queda igualita. Les tiene que quedar igualita. ¿Listo? No tiene harina, no tiene azúcar. Y deliciosa. Bueno. Entonces, un placer en serio estar con ustedes el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho nuestra receta. Una cremita perfecta para el frío de las noches. Una cremita para el almuerzo, ¿por qué no? Una cremita para unas onces. Bueno, lo que ustedes quieran. Deliciosa. ¿Listo? Deliciosa. Y si no quieren crema, podemos utilizarla como pasta de tomate para preparaciones, para hacer una pizza, para hacer una salsa, para hacer una lasaña, lo que ustedes quieran. Bueno, le puse parmesano, Marta. Marta Lucía, le puse queso parmesano. El perfecto para esto, no le pongas otro, no le pongas costeño ni paipa, ponle queso parmesano a la crema. Bueno, Milena, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto, Edna. Como les dije, un placer, espero que les haya gustado mucho. Esta fue nuestra receta del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, muy puntuales el próximo jueves, ya saben. Entre más personas haya, muchísimo mejor. Podemos seguir haciendo muchos, muchos, muchos videos. Podemos pensar en lo que les dije la vez pasada, los talleres de cocina ya presenciales. Vamos a ir poco a poco. Entonces, pues nada, espero que lo hayan disfrutado mucho. Un abrazo para todos. Que tengan una feliz noche. Que estén muy, muy bien. Vale, Luisa, con muchísimo gusto. Mónica, gracias a ustedes por asistir. Que tengan una excelente noche. Los dejo. Voy a tomar cremita que está. Está haciendo mucho frío. Vale, Marta Lucía, muchas gracias. Karina, muchas gracias por asistir. Que estés muy bien. Ahora sí, me voy. Chao, chao.